Hijo. Todo iba bien, hasta que se puso patas arriba. Me dije, ¿quién hace esto? No voy a tolerar esto. Cómpralo, o deshazte de él. Entonces me encontré con tu nombre, Onur Karasu, mi nombre. Uno no puede comprar ni matar a su hijo, y es por eso que vine a advertirte con tiempo de sobra. Te has convertido en un hombre guapo. Más guapo que tu padre. Y esa gente como él. Iba a venir y llevarte conmigo unos años después de irme. Pero vi que Ayla y Firus te protegieron. Así que pensé no aparecer. Hijo, mírame. Ni siquiera sabes con quién o qué te estás metiendo. Tanto Hazar y Yivan son bocadillos. Hay una gran organización detrás. Hombres muy fuertes con los que no les gustaría meterse. No puedo protegerte. Si hasta yo pude entrar en esta casa sin problemas, piensa en lo que te harán ellos. Escucha. Último aviso. Te perdono la vida por esta vez porque eres mi hijo. Cierra el archivo. Déjame en paz. O pagarás el precio con tus seres queridos. ¿Me comprendes? ¿Hay alguien arriba? Oye, hijo, cierra bien la puerta cuando salgas. No dejes que vuelvan a entrar gatos sin avisar. ¡Onur! ¿Estás aquí, Onur? ¡Onur! ¿Onur, qué pasó? ¿Qué haces acostado? ¿Onur? ¿Onur, estás bien? ¿Qué pasó? ¡Onur! ¿Onur, qué pasa? ¿Estás bien? ¡Onur! ¿Hay alguien? Onur, ¿qué pasa? Onur. ¿Qué está pasando, Onur? Vayan, vayan, Karasu. Vayan, vayan, Karasu estuvo aquí. Vayan, Karasu. ¿Estás bien? Onur, ¿estás bien? Vayan, estuvo aquí. Bayan estuvo aquí. Desearía haber bajado. Hubiera matado a ese hombre con mis propias manos. ¡Idiota! ¡Esa escoria! ¿Con tu herida? Así es, con esta herida, Onur. Tú no sabes lo que puedo hacer todavía.
una persona a ser... AJ. Usó media jeringa. Lo único que pensaba en ese momento era que él no supiera de ti. No puedo arriesgar tu vida. No de nuevo. Honor. Tienes que ir a casa. AJ, por favor. Honor, no seas ridículo. Claro que no te dejaré, ¿de acuerdo? AJ, por favor, no insistas. Mira, este tipo... ¿Cómo entró este tipo en mi casa? Honor, 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 por favor. Por favor, no quiero que te culpes por esto, ¿está bien? Honor, tú mismo lo dijiste. Él tiene más experiencia que tú. Él ha hecho a mucha gente en la agencia. Pero hay una cosa que tú tienes y él no. Y eso es corazón. ¿Por qué ese hombre te paralizó? ¿Por qué no se atreve a mirarte a la cara? No tiene las agallas para hablar contigo. Él te atrapó por sorpresa. No puede hablarte, es poco cariñoso para hablar. Así que está condenado a perder. Recuerda lo que dije, ¿sí? No soy un hombre que ceda a las amenazas de nadie y le tenga miedo. Él me amenazó con mis seres queridos. No es un riesgo que pueda correr. Honor, no trates de alejarme después de todo lo que vivimos. Pero mejorarás. Hasta el final, ¿sí? Lo haré. Cálmate. No quiero volver a oír hablar de Jivan. Ahora estarás enfadado. Pero no creo que Jivan tenga mucho que ver con estos temas. Estás... tratando de ponerme celoso. ¿Cuándo he intentado ponerte celoso? ¿Y por qué iba a hacerlo? No. Honor, en serio. Jivan no tiene nada que ver con esto. Hay una grabación. Cuando vayas a la agencia, dile a Melek que la ponga y verás lo que digo. Escucharé. Bien. Los guardias estarán en casa. Solo te pido que descanses. No hagas nada, por favor. No te pedí que descansaras. En realidad no hago mucho. Ya que ahora puedo bailar, quizás pueda preparar una ensalada. Nos preparé una ensalada muy rica y un plato de queso. ¿Es suficiente? Si no, te comeré a ti. De acuerdo. ¿Entramos de una vez? Entremos. Ven aquí. Dámelo. Quiero saber. Eras el chico más popular del colegio, ¿verdad? El capitán elegido del equipo de baloncesto. El favorito de todas las chicas. Por supuesto. Lo sabía. ¿Qué? ¿De qué te ríes? Ahora esto probablemente te sorprenderá, pero yo era el llorón que pensabas que era. ¿Cómo? No existía el baloncesto en ese momento. Yo era muy antisocial, muy débil y... No existía la popularidad. Yo era un niño introvertido. Pasaba todo el tiempo en el taller del maestro Mufid y leyendo un libro. Creo que eso es todo. ¿Es en serio? No seas ridículo. Es verdad. ¿Sabes qué? Estoy muy aliviada en este momento. Porque las mujeres tienen un trauma contra los hombres populares. Siempre con los hombres populares. Nunca he oído un trauma tan ridículo. No me digas. Pero es cierto. ¿Cómo? Es verdad. Es verdad. Honor Karasu. No lo demuestro mucho, pero yo soy una mujer celosa. ¿Eres celosa?
Sí. Mucho. No lo demuestras mucho. Sí, no lo demuestro mucho, pero soy muy celosa. ¿De qué te ríes? Tú también eres celoso. ¿Celoso? No, no lo soy. Mira, no puedes decirme que no eres celoso. No lo soy. Eres un hombre muy celoso. No soy una persona celosa. Me pones en esa categoría de hombre celoso. Jivan Coral. ¿Qué pasa? Estás celoso. No me mires así. ¿Eres celoso o no? ¿Por qué debería estar celoso de Jivan Coral? Él no es nada. No exageres. Sí. Está bien educado, estudió en Londres, habla 3 idiomas. ¿4? No seas ridículo. No lo soy. Después de todo, construyó su negocio. ¿Y qué? ¿Qué pasa con eso? Alguien lo quiere. No puedes adivinarlo. Cierto. Mira. Puedo jurarlo, pero nunca probarlo. Estoy seguro de que tomó una clase de seducción. Deja de hablar así. Es la verdad. Y, no. Bien, lo probaré. Tenía un correo de voz. Oye, Onur, no. ¿Qué fue eso? Ábrelo, ábrelo, quiero oír. ¿En una noche lo como esta? Lo escucharemos en una noche así. Vamos, por favor. Nos divertiremos mucho, ponlo. Ponlo. Ahora estoy en la terraza mirando las estrellas. Como dijiste, soñaba con la muerte. Entonces tuve una gran idea. Voy a escribir mi vida. Vaya, ¿ves cómo habla? Sigue escuchando. Es malo. Voy a apagarlo. Sí, lo apagaré. Basta. ¿Y? ¿Qué tal? Bien, tenías razón. ¿Qué? ¿Te compró un oso? No. ¿Dónde está? En casa. ¿Te importaría tirarlo? Mira quién no está celoso. No estoy celoso. No me gustan los osos. Te compraré un león. Oye, Onur, ¿dormimos aquí así? Bien. ¿Esperabas a alguien? No. ¿Serán los guardias? Oh. Veré. Ah. ¡Ahmed! Sí, jefe. ¿Quién dejó esto? ¿Qué, jefe? Onur, ve al jardín y ponnos una manta. ¿Qué pasó? ¿Quién era? ¿Qué pasó, Onur? ¿Qué? Ahora conozco tu punto débil. Piénsalo 2 veces antes de hacerme enojar de nuevo. Último aviso. Onur. Onur, mírame. No tengas miedo, ¿está bien? Está intentando asustarte, por favor. Él ya me asusta. La idea de que te haga daño me da mucho miedo. Cálmate. Nadie puede lastimarme cuando estás conmigo, Onur, ¿de acuerdo? No estaré siempre. No siempre puedo protegerte, Eiji. Tiene que haber otra manera. Onur, bien, habla con Hazar de nuevo. Reúne al equipo mañana, haz un nuevo plan. Encontrarás el mejor y el correcto. Vas a atrapar a ese hombre. Lo sé, no tengas miedo. ¿Qué vas a hacer? Voy a responder en el idioma que entiendo. Mm-hmm.
Atacaste a los guardias afuera. Bueno. Puede que haya atacado solo un poco, un poco. ¿Y cómo fue eso? Fui por 2 kilos de granos con 6 guardias como resultado. Onur, ¿qué estás haciendo? ¿Es esta la mansión Coral? Mi padre te amenazó. Me lo tomo en serio. Tú también deberías. Terminará pronto. Calma. Sé que es un poco tarde para celebrarlo, pero... feliz cumpleaños. Es el mejor regalo que he recibido. Gracias. Llegaron. Que entren. Pasa. Señor Weigand, hay una pérdida grande. No se pudo recuperar nada. Lo destruyeron, quemaron toda la mercancía. ¿Qué hacemos ahora? Prueba este, está muy bueno, sí, en serio. Bebé, todo está delicioso otra vez, gracias. Ven, Meli. Estoy comiendo y está muy delicioso. Un momento, ¿de dónde se conocen? Quiero decir, es un equipo raro. Mufit, te lo diré todo cuando llegue el momento, pero no sé si me creerás. Oye, toma las papas, es lo que hace mejor, y usa la salsa. Comí mucho, pero comeré más. Malik, si tienes unos minutos, podemos hablar. Está bien. ¿Sí? Sí, claro. Malik, hay algo de lo que quiero hablarte desde hace tiempo. ¿Te parece que hablemos cuando esté libre esta noche? Sí, claro. Por cierto, la comida es muy buena. Gracias. Todo esto está delicioso. Es la primera vez que esta casa ve tanta gente. Gracias. Jefe, vendré de vez en cuando para andar. ¿Eh? ¿Le gustaría? Hagámoslo, Meli. Lo deseo tanto. No hay nada que quiera más que nadar. Olvídate de la piscina. Tengo un bote. Está ahí tirado. ¿Qué te parece si nos reunimos un día y lo sacamos? Yo sé cómo pescar. Y podemos beber un poco. Sería genial. ¿Ah? ¿Es un gran plan? Estoy en la puerta. Buen provecho, rubia. Egye, muchas gracias por todo esto. Hacía tiempo que no pasaba una noche tan agradable. Hice todo esto por ustedes. Como... yo no tengo familia. Todos son mi familia ahora. Me alegro de tenerlos. Ojalá mi hermana estuviera en esta mesa. Pero estaremos juntas algún día. Buenas noches. ¿Elif? ¿Qué estás haciendo aquí? La invité. Cuando acabes, podemos hablar.
siéntate. Aquí, a mi lado. Buenas noches. Bienvenida. Gracias. ¿Hiciste la comida? Claro. Te serviré, pero primero abre la boca, ¿sí? Hola. Hola, Alia. Hermano. Escucha. Se lo advertí a Onur, pero lo hizo. Dile que el precio por sus acciones será muy alto. Él cree que me está ganando ahora. El juego acaba de empezar. Acaba de empezar. Estoy tan feliz ahora. No hay nada en el mundo que arruine nuestra felicidad.